anything can happen now! This could be the end! This could turn it all around! K.O. And the battle continues! Fight! And with that, the fight is officially underway! The hero is tangible! Glad you can join us! No one could see that coming! I smell a comeback! Will this jam come on? Come on! Y ahora sí ya. Perdón, perdón. Nada más aquí el tiro con los USB. Si quieres ponla acá donde está de tu cartera. Venga, ahora sí. Señores, ya está, si quieren compartir el stream. Déjenme lo comparto para que de ahí lo compartan también. Exciting switch team. Destination confirmed. Let's get started. Fight! The first hit has been recorded. Pancho, el Celso. Celso, ¿por qué no viniste? Toda la raza en rock. Venga, señores, ya estamos aquí en la recta de Street Fighter 4. Regresamos al... Yo creo que el mejor uno de los mejores lanzamientos, al menos para mí, de Street Fighter. En su versión, en su última versión tuvo como 5 versiones. En su última versión, el Ultra. Aquí tenemos nuestra primera recta. Son Termi contra Chino. Chino ahora jugando por Makoto. Realmente vemos a Chino con Balrog. Vemos a... con Rolento. Ahora aquí soy Tanto Makoto. Llevas un match, ¿no? Llevo un match, por cierto. Disculpen porque ando medio manicoqueado para narrar. Pero voy a hacer lo que se pueda. También si me pueden dar un poco de retroalimentación en cuanto al audio, sería excelente. Ya está por ahí también, señor Wama. Ahorita les doy compartir, señores. Venga, se están dando medio enganchado. Venga, estamos aquí en la India, señores. Uy, bastante daño que hace esta Makoto. Viene de base. Cuidado con Chino, peligroso porque es peligroso. Uy, intentando gastar todos sus elementos. Gastó bastante CX.
buen daño. Saludos a la gente allí en el chat. Tenga buen audio. Venga, esto es muy complicado a ganar, ya que esto. Vamos a 2 de 3, ¿verdad? También. Muy bueno ahí. Pues vamos a ver cómo le va. Vamos a caer en alguno. Buen migra, bro. Venga, con todo, chino. Prácticamente empatado este round. Aquí está más point, por cierto. Venga, esto todavía tiene super. Uy, se escapa muy bien. Super. Después. Era Snake. Ultra. Hace muy bien. Intenta cruzarlo con la Daiki, no puede. Peligro chino con poca vida y empata las cosas. Termi. Señor, esto se va 1-1. Déjenme ver cómo cambiarla. Escena. Ahí está. Bueno, pues de que aparte el chino fue escogiendo Jurassic Park para que su personaje se pierda entre las palmeras, la flor y la fauna. Uy, sale bien con ese. Buen contermino. Uy, con ese agarre que le va a quedar sobrando, va a quedar demasiado. ¿Verdad? ¿Quién va a estar? Violento, violento. Los más destacados por tiempo y aniversario. Todo con los retas. Sale bien con el Stakes. Uf, que me regresaba Coin. Chino. Vámonos con todo. Esto parece que va a pegar. No, tan letal prácticamente empatados. Venga, se hace segundo. Pega nivel 3 del combo. Se avienta con todo. Viene un poco desesperado ahí con ese movimiento. Buen antiaéreo. Igual. Vámonos. Me lleva granada en la garganta. No por el final. ¡Oh, chino! Le intenta quitarme el aire y no puede. Pero después gana la batalla en el aire. Exactamente en el segundo 50. Bien de parte de Chino que empata las cosas. Y esto se va hasta las últimas consecuencias, señores. Sotermi contra Chino. Representante de Team Sports Monterrey y Castle Matchers, por cierto, para su décimo aniversario. No se les olvide, saludos a la gente en el chat también. Alejandro López, bueno, saludos. Saludos al buen Guama que anda también por ahí en el chat. El Guama ahorita está en su stream. Paso rápidamente también que está jugando Vital Games, por cierto, aquí en CW. Que viene con todo nivel 3 de parte del chino. Venga, muy bien, 10% de la vida para su también es peligroso. Intenta salir con el Snake, no puede. ¡Uy! Cuidado, hay que aprovechar muy bien ese ultra. ¡Oh! Se lo lleva con doble overhead. Excelente empate de chino. Se lleva las cosas 2-1, señores. Nuestra cámara está ahí congelada. Denme un segundo. Ahorita la arreglamos. Denme un segundito. Venga, señores, y tengo juego de Vampire, así que venga, señores, y los dejo con la reta. Uy, cuidado aquí. Venga. Venga, excelente el. Ven, Pancho, mandándonos ahí unas estrellucas, muchas gracias. Saquen un Cody, por favor. Uy, señores. Señor, fíjate que qué suertudo, porque justamente en este momento viene llegando el mejor Cody de todo el norte, señores. Podría decir que también del sur. Buen Monkey. Que me les cambie aquí la escenita para que lo vean. Y rápidamente cambio los nombres.
¿Cómo te pongo, Moki? ¿Cómo te pongo? A ver, voy a poner los scores. The battle has begun. Venga, buen match, señores. Va a ser botón check. Saludos a la gente que viene llegando. Gracias ahí por las estrellucas. Excelente ahí de parte de Camacho que viene de ahí. Camacho, ¿por qué no estás aquí, hombre? Sí, señores, yo tengo juego de Saber, así que déjenme ir a jugar Saber y voy a dejar aquí los audífonos. Mucha raza, ¿cómo están? Tenemos a Abel y a Cody. Ya con la presión, Abel. Ya le tienen la esquina. ¿Qué le tiene para el setup? Nada. Se esquina solo. Le quitamos el perfect. ¿Cuántos tenemos ahorita viendo el combo? Todo. A los que extrañaban el combo. Uy. Muy buena. A ver, con esos teleports atados. Cuidado. ¿Qué andas haciendo? No piques botones. Ya se fue. Cody también con el ataque que más baja. Somos iguales, rompe a quien. Fake trozo. Estuñado. No lo mata, pero va a ser muy cerca. Cero. Ya, si saltamos de aquí. Buen destinado que va otra vez a tragarse un bingo en la cara. 1-0. Cody wins. Por favor, Monkey. Vamos exactamente igual. Vamos ahí, supongo. Uy, no pique botones. Sí, overhead. Aquí tenemos un perfect. Una P. Tiene que hacer algo. Esto les está comiendo todos sus golpes y lo grabó un montón. Y estuneado otra vez. Dependiendo del cero que siga terminando esto, lo puedo acabar. Y se cubrió. ¡Oh! ¡No se cubrió! Todavía tiene oportunidad. Overhead otra vez. Ya tenemos 2-0. Cody wins. Monkey muy seguro. 2-0. No le dio oportunidad a Abel de sacar ni un solo round. ¿Qué más sigue para...? Ah, que lo traen a hacerlo. ¿Quién lo trae? Lo trae en el celular. Ah, aquí está. Ah,
no lo puedo mover. Goku contra Chuchín, ¿o quién sigue? Ah, ok. Popín no está ocupado también. No, pues se va a tener que esperar un rato. Me parece que se van a tener que esperar un poco para la siguiente reta, ya que todos los que siguen en jugar están jugando Vampire Sailor. Dentro de unos minutos más vamos a tener probablemente a Cucu contra Chuchín y a Popín contra Rock. Chino, ok, vamos a tener el round 2. Vamos a adelantar un poquito, pero no pasa nada. Vamos a tener a Monkey contra Chino, los que ganaron las últimas dos retas. The world's fiercest fighter of the week. Will you be the last warrior standing? The stage of battle is set. Okay, tenemos a Rolento. Who will emerge a champion? Esto va a ser una muy buena reta. Primero vamos a configurar botones. This bout will determine who is the strongest. And for them, the world will discover. Take it. Who will have the glory and adoration that comes with being declared the world's greatest fighter? Training stage. Ahora sí, vamos directo a los trancazos. Usamos por ejemplo el ejemplo. Y Exhauster sale de cara. Voy a avanzar por Monkey. I've never seen a combo that intense. Y lo cerramos con simples combos de jabs. Pick up the pace. Fight. Your first hit has been ready. This bout will determine who is the strongest. Once and for all. Take it. Todo el mundo. Now the comeback. Bien hecho el anterior. La presión del Cody, la presión. Puedo haber punishado mejor. ¡Qué buena reacción de Monkey! Sigue vivo, pero ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer?
un Howbreaker. Y tenemos Monkey arriba 1-0. Vamos a elegir uno de los personajes. Y no cambia. Training stage. The stage of battle is set. The battle has begun. Fight! The first hit has been recorded. This is incredible. I can't believe it. What an attack! Mientras no sirven con Balrog. Este combo. La presión. Otra vez. Se lo había cubierto el cambio de lado, pero Simple Jab lo logró llegar a stun. Y Monkey le falta solo un round para avanzar. A no ser que Chino ya se ponga las pilas. La distancia. Igual 1-1. Uy, buen tech. Los resets de Cody. Muy bien. Oye, quitando los counters, pero cae el combo. El punish es nomás una barra. Y poco attack level 2. Monkey. A un round de distancia de ganar. Uy. No fallando los combos. Over de la parte de Monster. Los dos jugando muy paciente. Uy, qué buen trade. Muy paciente los dos jugadores, muy pacientes. Muy buen antiaéreo. Ya le tiene esquinado Monkey. Uy. It doesn't get any more intense than this. Oh. No, tiene la última oportunidad Chino de hacer algo. Se cubre, se cubre. Wey, te queda el agarre.
está buscando el turn punch a ultra. Esto uno está perdido para Chino. Es una oportunidad. Uy. Y y Exxon Knuckle lo termina todo. Monkey 2-1. Entre los comentarios de parte de la gente. Popini Rock siguen. ¿Quién tiene para cambiar el bracket de Street? ¿Dónde está el bracket de Street? Ah, ok. Sí, si quieren nada más ya quedó. Ya quedó. Ya quedó. Estamos en casa de Wama y tenemos casa llena. Ya no entra ni un alfiler aquí. Ya tenemos a Popín con su Honda. Y a Rock con su... para elegir qué color usar para esta reta, cuál le va a dar más confianza. Ahora sí, nos vamos. Vamos a ver botón check. Directo a los golpes. Muy bien. Aquí tenemos a Popín. Punish, buen deck. Uy, Popín calando la distancia. Eso fue un buen punch. Muy bien, round. Pero todavía no se termina este round. Quiso hacer algo, pero la prioridad de ese, de esa patada es tenga barra. Fight!
Señores, ya regreso. Una disculpa ahí. Toda la gente del chat, muchas gracias. Aquí el buen Marcelo que estuvo narrando los matches. Estuvo aventándose aquí. La raza del Dundee está perro, Pancho. Bastante. Ahí podemos ver quién avanza en este. En este bracket. Y se viene entonces. Chuchín contra Cucu, ambos de CW, déjenme los pongo ahí. Pongo los nombres rápidamente. Creo que sigues. The curtain is raised on the world's most extreme fighting tournament. Who will walk away victorious? Ya están los nombres, señores, cambiaditos. Venga, Chuchito, tampoco va a ser un buen match. Sí, lo hice mal el focus, hombre. Estoy medio manfoqueado ahorita. Batallé muy fuerte para venir con mi carro descompuesto y todo eso. Y tengo un poquito ahí confundido en contra esa situación. Pero venga, regresamos. Venga, si viene Chuchín con esta Crystal Viper. Viper, pero en el 5 no salió ni modo. Y Cucu con Evil Ryu. Es una excelente herramienta en este juego. Vamos a ver bien o ver qué de ahí de parte. Con esta agente secreta. Primera aparición. Primera y única aparición en Street Fighter 4. Le va a costar caro eso a Chuchín. El primero se lo lleva Cucu. Cambio el primer round. Estamos aquí en el puente de Barragán. Y el amigo ya. Con el setup con las patadas de juez. Se viene con todo cuidado aquí porque Cucu ya tiene la super. En cualquier momento puede hacer famosísimo Raging Demon. Cuidado, que tiene el punto de la vida a estos pocos. No lo va a sacrificar. Muy bien, de parte de Cucu manteniendo la calma, aunque uy, los sismos fueron suficientes para terminarlo. Escucha bajo el mic, dice. Venga, esperemos ahí, escucha un poquito más. Venga, tal vez el juego esté muy fuerte. Venga, se viene con todo. Ahí me marca el micrófono que está al máximo. Venga, bien. Peligrosa situación. Vámonos, se va con todo. Venga, bien, Chuchín. Marcando el primer match.
Pero estuvo bastante cerca ahí el Cook. O sea, cómo le va. Ahí con los Hadoukens de lejos. Ya vimos ayer también a Cuckoo brillando. Marvel de Capcom 2. Ganó su torneo. Venga, buena ahí con el hachazo. Uy. Manteniendo la distancia excelente de parte de Cuckoo. Vámonos. Uy, prácticamente era suyo el round. Se sale muy bien Chuchín después con el mismo. Completando con las patadas del fuego. Los tacones. Entramos bien, se lo lleva con el throw. Buena ahí de parte de Goku, está obligado a llevarse y está para match point. Van 1-0, recordamos, Chuchín, van la ventaja. Vámonos. Venga, con todo. Combo completito, excelente ahí de parte de Goku. Responde bien con el counter. Uy, intenta cruzarlo, no, hacer cross up. Con el Choyo ahí, pues un ataque de sismos tremendos. Buena la presión de Chuchín, aunque la ventaja ligeramente era para Cux. Ahora están todos empatados en la vida. Intenta llegar por arriba, el envolvente no puede, los dos con super y con ultra. Cuidado, uy, buen cancel que después hace el chop de las patadas. Y van 1-1 en rounds, pero es match point para Chuchín. Cuidado, Cux en peligro. Eder, saludos a toda la banda que va llegando. Le mando muchos saludos, señores. Venga, bien, empieza Chuchín aperturando con el sismo. Cuidado, una presión impresionante. Buen cancel ahí de Cuckoo, pero no logra terminarlo en el agarro. Venga, cuidado ahí. Vámonos con todo. Uy, una y otra vez. Tiene poca vida, venga, pero se viene con todo. Va con todo el show, lo va a ganar el stun. Venga, bien de parte de Cooks. Era oportunidad. Aunque tiene poca vida, 5% para Cooks. Uy, Cooks, bastante peligroso. Vámonos con el Metatsu. Excelente parte de Cooks, pero no lo completa. ¡Oh! Y se lo lleva con un throw. Excelente, Chuchín. 2-0. Lo salvó a Chuchín. Increíble. Bien de parte de Cooks. Bien pensado. Aunque no fue suficiente las físicas del juego para tomarlo, señores. Venga, vamos a ver quién sigue ahora. Ahí tenemos en la cámara de las panzas. Vamos a esperar mejor a que vengan los jugadores. Vamos a ver quién viene por ahí. ¿Chino está jugando? Pero nosotros tenemos aquí el challenge. Entonces avanzaría, seguiría Chino y Monkey. Pero Chino está jugando, ¿va? Ah, ya, ya sí, cierto. Entonces, acá pasaría Chuchín y sería Chuchín contra Rock. Ahora sí que tenemos en pantalla buen Chuchín y Chuchín, y lo podemos ver con su gorra de Rewind. Rock con sus playeras de NES clásicos. Vamos a cambiar los nombrecitos rápidamente. Mantengo el nombre de Chuchín. Venga, ahora sí se viene un buen match, por cierto, porque ambos super ofensivos. Venga, este boxeador con clase aquí debajo del puente contra agente secreta. Prison Viper contra el buen Dudley. Inglés, aquí en Barragán, ya niño, vía metropolitano, señores. Ahí viene con todo. Ahí atrás con los niños perdidos, que se la perdieron de la escuela. Viene con todo, Rock ya tiene problemas con la vida. ¡Oh! Lo manda al canal de las estrellas. Focus nivel 3, Chuchín con sismo. Venga, perdona el perfect. Muy bien. Bien ahí de parte de Chuchín perdonando el perfect, pero se fue bastante bien. Muy rushado, cuidado, aunque Dudley también en cualquier momento te cambia el juego. Vamos, sigue bien. Empieza ahora sí el juego del boxeador, que ya lo tiene en 50% de la vida. Al Chuchín en problemas. ¡Oh! Unos toques. Venga, vamos a ver cómo cambia las cosas. Muy bien. Excelente, aperturando y completando el mix-up. Muy bien, parte de Chuchín empatando las cosas ahora. 70 segundos. Es muy rápido este match, por cierto. ¡Vámonos! Rolling Thunder. Una, dos, tres, cinco, seis. No, no fue el final. Aunque suficiente para terminarlo. Cuidado. Después con un upper. Excelente el upper, Catarina. Empate de Rock, empata las cosas 1-1.
después de haber perdido prácticamente en Perfect el primer round, se reivindica y termina con un chip, pero un buen chori. Primer cruce de parte de Chuchín, Jason Viper. Ambos con dos barritas, que es súper. El tercer bloque. Cross up no puede. En de parte de Rock, aprovechando aunque gasta un EX ahí. Bien de parte de Chuchín. Los dos con bastante respeto intentar entrando desde el suelo. Uno de los dos ha brincado, aunque Viper tiene todas las opciones. Venga, Red Focus, un cancel que no tuvo mucho despeje después de eso. Quedó ahí solo, venga, empatado con la vida, 1-1. Vámonos de nuevo, Rolling Thunder. No es el final, pero lo va a dejar en situación muy peligrosa, inclusive para un chip, Cuidado, ojo ahí, en Chuchín. Venga, bien con el bite de, que hace Rock con ese shot. Venga, cuidado, Focus nivel 2 no funciona. Después Sismo y termina con patada de fuego. ¡Oh, qué fue! ¡Uy, bien! De parte de Chuchín, que marca su primer match. Esa patadita fue una patada media, tengo entendido, según yo. Bien, de parte de Chuchín. Con ese match, señores. Saludos, por cierto, a todos los que están ahí en el chat. Les mando grandes saludos. Muchas gracias a ti, el buen Pancho, que nos aportó con estrellitas para el canal. Disculpe, fue un poco apresurado este stream, pero tuve problemillas ahí con mi coche. Pido una disculpa soberana a todos mis viewers, seguidores y a los que no sabían. Venga, intenta con el crossover, pero no es malo para Chuchín. En desventaja de la vida Rock en este momento. Está obligado a ganar este match, por cierto. Venga, viene ahí. Arriba, una y otra vez. Cuidado. Buen sismo. 5% de la vida para Rock. Uy. Chori lo pudo haber costado el round, Chuchín se lo perdona. Nivel 2 no pasa nada y lo termina con el Thunder Knuckle. Venga, match point para Chuchín. Cuidado, Rock tiene que alivianar este match. Uy, no funciona. Una y otra vez lo manda a las calacas. Focus nivel 3, doloroso. Bien, de parte, casi. Jugada misteriosa, Chuchín se sale con el sismo rápidamente. Intenta hacer cross-up, no funciona. Una y otra vez cancela con rojo. De nuevo, Chuchín gastando los elementos ahí, que creo que pudo haberlos aprovechado de otra manera. Venga, poca vida. Buena con el overhead de parte de Roquendo, que ha obligado a ganar. De nuevo match point para Chuchín, pero 1-1 en rounds, 1-0 en match. Chuchín en la ventaja. Cuidado por ahí. Va a llegar por arriba. Venga, bien con los combos bastante terrestres y cargando con las patadas de fuego. Venga, con cuidado aquí, ya con el super y con el ultra flamante, todo lo que da. Chuchín con los dos barritas, es peligroso. Y tiene oportunidad de un cáncer en cualquier momento. Intenta cambiarlo. No lo hace, vamos. Uy. Venga, bien lo termina y Chuchín se va 2-0, señores. Viper wins. Y de parte de Chuchín, ya nada más. ¿Ya está Chino aquí? Ah, sí. Pues aquí la. Nuestra cámara de panzas. La cámara de las panzas, señores. Ahí esperamos a los jugadores. Como pueden ver, tenemos estas hermosas sillas gamer. Tenemos las. Tienen que ser de colores diferentes para que puedan identificarse ahí los players. Y aprovecho para mandar un saludo a toda la gente que está conectado. Toda la gente que anda viendo ahí el stream. Por ahí vi que se conectó también. Estuvo ahí Nina, Misa, Nicolás. Estuvo Lalo y el buen Abraham. Un saludo a toda la gente que se mantiene. Venga, ahí se viene su Termic contra Abel. Este va a ser un buen match. Vamos a cambiar los nombres rápidamente. A ver, que tenía muchas ganas de verlo porque trae un Oni que ahorita van a ver. Venga, Termic. Sí, dale. Vamos a hacer un cambio de botones rápidamente. Y se ve un match interesante, Sotermic con un Rufus, ya sabemos, este karateca de locura, contra Bell, que tiene un Oni, personaje muy pesado, tiene mucho poder,
Tiene que aprovechar esas entradas y completar los mixes al máximo. Para que no sepa qué onda con Oni, pues es ahí una Kuma en su versión máxima, ¿no? De demoníaca. Y esta es la versión taranduloide. Venga, y se viene el match, señores. Shotermi contra el A to the B, el buen Abel. Y el espera este Oni. ¿Va a cambiar los botones? Aprovecha para cambiar los botones. Yo para darle un trago a mi Pepsi. Venga, van a resistir el match. Patadillos por ahí. Andaban viendo el match, señores. Está Frosty. Fausti también, no se lo pierdan. Vámonos, y es el primer match entre Exotermix y Abel. Se vienen con todos. Tengo entendido que es Loser Shine. Venga, Exotermix con el buen Rufus, este karateka. Espera navideña contra Abel con el buen Oni. Se lo cura. La cabeza con el legislador. Buena, agarre. Parte de. Hasta con Maru. Venga. Uf, el chiflador ahí. Venga, bien de parte de después con el Tatsumaki. Uy, buen slide ahí. De hecho, por cierto, es difícil ver ahí a jugadores con Oni. Afortunadamente tenemos uno aquí en Monterrey. Bueno, a ver, venga, buen agarre ahí de parte de Exotermic. Por cierto, desventaja en la vida, ¿eh? Vámonos con todo. Space Opera Symphony. Uy, antes de aventar las palmadas. El primer round. Exotermic. Venga, señor. Las vueltas para los que este juego. Uy, venga, con todo. A ver, terminando. Recordando que es bastante poderoso su personaje, aunque tiene poca vida, ¿eh? Hay que cuidarlo bastante bien. Y Rufus Valle, que es un personaje. Es una fábrica de hacer daño. Venga, intenta caerlo. Chiflador, vámonos. Cuando Wen cancel ahí de parte de Exotermic, que gasta las barras, pero suficientes para hacer buen daño prácticamente apostados. Venga, Tech Solarus. Uy, no pegó con Tech, pero hacerlo para atrás. Ace Stopper. Venga, y se lleva. ¡Uy, no fue el final! Esto no es el final. Venga, él puede hacer algo todavía ahí. Vamos a ver. Muy bien, buen cancel que los salva. Excelente. Y ya lo tiene en la esquina. Intentó hacer Snakes, pero estoy seguro. Se sale con Messiah Kick. Bien de parte de Exotermic. Venga, bien de parte de Abel, manteniendo la cordura y el control. Lo agarra, hace un throw y se va 1-0, señores. Excelente match. Excelente match. Viene ahí bastante cerrado. Muy bien de parte de Abel, que controla la situación con el Magic Pixel. Venga, y nos vamos al siguiente match. Bastante difícil para Oni, por cierto, ya que Rufus es un personaje que podría decir con la mano en la cintura top de este juego. Viene parte a parte que Exotermic es bueno manejándolo. El jugador ya experimentado también. Venga, cuidado ahí, a ver si cuenta. Empata las cosas y ahora con ventaja, excelente. El combo. Casi prácticamente fatal. La situación es 30 segundos. Se cae con Messiah Kick. Cancel. Faltó el dashecito por ahí. Pero se lo quita bien. Space Opera Symphony no salió. Controla bien las cosas. Y el round se lo lleva Abel con el Tatsumaki. Excelente. Ese botón que se le está escapando ahí al Exotermic. Botón resbaladizo. Venga, saludos a toda la gente ahí del chat. Vámonos. Venga, bien de parte de oportunidad para Abel para empatar las cosas. Aunque la ventaja es de Exotermic en este momento. Se viene con todo. Está cienazo. ¡Cuidado! ¡No!
Point. Caracto, Fermi, que venga. How long will this go on? This is it. The fight we've all been waiting for. Cuidado ahí. Devastating attack. Where did that come from? Venga, muy bien, chiflador. Agarre, cambia lugar. De nuevo, bien, a ver la placa. Tsumachi, Sky con el Tsumachi, que no es suficiente. Uy. Shoryu. Ahí ya no funciona tampoco el Tsumachi para cambiar el lado. Intenta caer con... ¡Vámonos! Oportunidad de parte de Abel. Empatando el match. 1-1. Excelente kick de León. Satánico. Señores, las cosas se van a las últimas consecuencias. No le espera ninguno de los dos para darle. Vámonos. Venga, señores, saludos a la gente que viene llegando. Vámonos, con todo. 1-1. Buen antiaéreo, ahí estuvo medio raro. Intenta aperturar con el chiflador, no funciona. Buen agarre ahí de parte de Exotermic. Intenta pegarle ahí, pero no es suficiente. Mesallas que lo salvan, pero lo dejan sin barritas de EX, peligroso. Y Abel tiene dos expertos para un cáncer y hacer un buen combo. Lo termina con Tsumachi EX. Buena y match point para A to the B, señores. Venga, Exotermic obligado a ganar el siguiente round. Con todo, pegar por abajo, buen combo ahí de parte de Abel. Antes de lejos, buena con la Daiki. Seguro que fue un cross-up ahí. Venga, la ventaja es para Sotermi, aunque muy poca. Pegando por abajo, vámonos. Buena con el throw para atrás. Venga, y cuidado a ver porque tiene super y ultra. Después, Sotermic ya llenando sus barritas. Buen slide ahí. Intenta cambiar el lugar. Excelente con ese. Prácticamente un cross up. Y empatando las cosas, llevándose esto hasta las últimas consecuencias. 1-1 en matches, 1-1 en rounds. Todo por el todo. Los dos con super. Una locura de rounds, señores. Intenta cruzando. Abel aperturando con un throw. Se la regresa Exotermic muy bien. Ahora lo tiene en la esquina. Intenta hacer el sliding, pero no funciona. Chiflador. Venga, saludos a la gente y el chat. La gente que se viene conectando. Sale muy bien con la mesalla. EX. Pues chiflador, no funciona ahí. Venga, patada las cosas con bastante respeto a los dos jugadores. Ya la rodaca. Buen cancel de parte de Abel. Una posición ventajosa, pero. Se le iba a cancelar ahí, Exotermic. Aguantea con el ultra llenito. Ventaja ligeramente para Abel. 4 segundos, vámonos. Combo completo, buen cáncer, le va a ayudar para terminar el proceso. Y probamos el final. Bien, quizás el bait. No funciona, no funciona. De parte de Exotermic, vamos a ver cómo entra en la ejecución. 40 segundos, se sale muy bien con el helicópteriño. Tsumaki EX que cae. Tiene una física medio rara ahí y se lo lleva Abel. 2-1, estuvo bastante cerrado. Estuvo bastante cerrado. Lo vamos a la cámara de las panzas, señores. Que puedan ver ahí. La gente ahí mostrando parte de su cuerpo. Vemos ahí también Paco Potemkin. Aprovecho para mandarle saludos a toda la gente ahí del chat. Toda la gente que se está comentando también. Para decirles, está en Team CW. Está el de Vampire Saber. Déjenme los pasos para que lo vean. Para rolarles el stream de Vampire Saber, que también estamos en el mismo lugar, ¿eh? Aquí mismo andamos haciendo los dos streams. Para que no se lo pierdan, señores, también la gente que quiera ver el Vampire. De hecho, Chino está jugando por ahí. Ahí les dejo el link para que. También está consecutivamente aquí Vampire Savior y nosotros con Ultra. No sé quién sigue. Se me hace que Chino está jugando allá, ¿verdad? ¿Eh? ¿Está comentando? Dile que aviente un match acá, ¿no? A ver. ¿Pero lo está corriendo o no? Está corriendo. ¿Aventamos winners de una vez? Ah, bueno, voy yo contra Cucu.
Déjame nada más cambiar los nombres rápido. Y venga, señores, mi turno contra Cooks, así que tengo aquí en los micrófonos a alguien. Buenas noches, gente. Espero que se estén divirtiendo como nosotros aquí en este torneo retro de parte de Casa de Guama. Estamos aquí a punto de ver el match entre Popín Cantú y el Cucu. Saludos allá a la gente, al Asa, al Cano, a Alan, Camacho. Gustazo. Ojalá se la estén pasando muy bien. Que disfrutemos de este match. Y viene enseguida Evin Ryu versus Honda. Están ahí ajustando sus ultras, su todo. Entonces ya ahorita vamos a empezar. Van a calar los botones. Otro check. Van derecha a la flecha como los hombres, derecha a la flecha. Entonces vamos a ver cómo se comportan aquí este match, que parece ser muy comprometedor. Sale la tortuga ninja contra el indio azteca. Voy a poner las condiciones. Cuando el jumping entre confirmado, ninja. Pero es bien problemas. Tiene problemas en la esquina, presionando por fin muy bien, con onda. Logra salir de la esquina, pero aún así traemos ahí detalles de ir allá. Onda haciendo lo suyo. Y a pesar de que le ha conectado mucho, ha logrado emparejar el round. Onda tratando de soñar, pero el Ryu se lo lleva ahí con un par de buen juego de footsies de parte del Devil Ryu. Empezamos nuevamente. Honda con ventaja de energía. Tiene súper completo. Ojo con eso, señores, ojo con eso. Lo quiso guardar el Popiña. Buscando el combo que baja demasiado. Honda haciendo su juego y también. Ay, por ahí le falló un poquito al Cucu. Ya tiene toda la barra, señor. Entonces, vamos a esperar que se defina rápido con algún super de los dos. Así se la juega y se la avienta muy bien a el Río, que buscaba por ahí un lentillón. Ay, se avienta la chula. Se avienta la chula el Cucu, muy bien. Muy bien, muy bien. 1-0 de parte de Cucu. Vamos a ver Pupín que ajusta ahí en su match. Vamos a ver qué ajusta. 1-0 por aquí en Popín. Cucu, perdón. Río haciendo su juego de otra vez. Este match define mucho quién logra hacer el jumping primero para poder aparecer su juego. Ahí va, otro Ryu, no pudo confirmar correctamente. Nuevamente, juego neutral, juego neutral. Por ahí se le entró el Ryu y sabemos que es letal Evil Ryu en esta versión, entonces hay que cuidar mucho ahí que tenga, no tenga muchas barras para el descanso.
por fin haciendo cara throw, excelente, tomando ventajas de Mario, no le alcanzó el backdash. Pero está bien Río con barra, sabemos que es muy peligroso. Buscando Cushing, entrar, entrar. Se acaba de meter en la esquina, creo que puede ser un gran problema para el Ryu. No va a salir nuevamente. Otra vez se va a la esquina, señores. Veamos cómo responde Honda. Haciendo su juego, haciendo el chip damage. El damage, cada rayita cuenta, cada rayita cuenta. Se lo lleva con el tope 10. 1-1, señores. Cucu va ganando 1-0 el match. Ahí perdón por no poner en el stream, pero bueno, aquí se las cuento, van a ganar Cucu 1-0. Wake up, falla la conexión con Cucu, pero se mantiene a raya, se mantiene a raya. Ambos con dos barras, ambos con dos barras, y sabemos que cualquiera de los dos que conecte puede hacer mucho daño. Nuevamente, Honda haciendo presionando, presionando poco a poco con las manos. Devil Ryu busca entrar, no, se lo gana con el 9-0 exacto. Popin haciendo ahí su damage. Se gasta todas las barras, pero se guardó la importante. Se guardó la importante Popin, entonces vamos 1-1 en el match. 1-1. Uno en el match, gente, disculpen que no pueda actualizar la pantalla, pero vamos 1-1, ahí disculpen, gente, que no puedo poner aquí la pantalla. Popin se encuentra jugando, entonces. Final match, señores, final match. Empezamos nuevamente el juego neutro, el juego neutro. Aquí cabe mucho destacar el chip damage, que en ambos puede ser algo molesto. Entonces, bueno, ventaja es ventaja. Haciendo su juego. Sale muy bien Popin, gastó una barra, pero salió de la prisión. Ryu nuevamente busca el setup. Entra el setup. Falla ahí la confirmación. La luz en la cara. Nuevamente entra la fireball. 1-0 Cucu. Va para match point. Match point para Cucu. Entonces vamos a ver cómo se resuelve la llave. Nuevamente, juego neutro, juego neutro. Popin confirmando, excelente por ahí, ya tiene mucha ventaja de vida. Debería empezar a cuidarla. Ganando por ahí el ambos con tres barras, entonces yo creo que se las van a empezar a guardar para el siguiente round, que pareciera que esto ya está definido. Pero no, Cucu va por todo, va por todo, va por todo Cucu. Tiene dos barras, tiene dos barras. Buena, entra el sentón. Aunque gastó barra, las volvió a recuperar. Saludos a Edgardo, que acaba de entrar a la transmisión y no vino. Obviamente porque iba a venir yo. Pero bueno, ya después nos arreglamos. Devil Ryu con toda la energía, con todas las barras. Puede aventar Touch of Death, Touch of Death. Lo puede acabar por ahí casi casi del combo. Popin tiene todas las barras, entonces, gente, esto en un parpadeo se puede terminar. Cucu nuevamente haciendo ahí gala de su ejecución. Bueno, se lo lleva el Ryu. 2-1, excelente, se juegan hasta el final. Avanza Cucu en la llave. Evil Ryu ganando por aquí. Fue bueno el match, fue muy bueno el match. Les paso los micrófonos a Popin nuevamente, que ahí viene mi amiguiño. Señoras y señores, qué atorón me acaban de dar ahí. Dice Edgardo, me la pelas. Venga, señores, regresamos. Déjenme cambiar los nombres rápidamente. Sigue Abel contra
Roquendo. Fíjame los nombres aquí. Aveliño. Una disculpa ahí al Monkey que lo dejé aquí en los micrófonos, pero no lo dije cómo cambié los nombres. Perdón, los scores. Venga, señor, estamos aquí. Mercado Juárez. Con elefantes. Al cienazo. En el patio del Mercado Juárez. De la India ahí con las motitos que iba a meter el Bronco y no metió. O creo que sí lo metió. Quién sabe qué pasó. Venga, Abel con el Oni, ya lo hemos visto. Y Ro con este Dudley asesino. Aunque vamos navegando por losers, ¿eh? Así que igual que yo, cualquiera de los dos que pierda va a quedar eliminado del torneo. Recordando que el premio es para el primer lugar nada más, ¿verdad? Así que si no hay segundo lugar, solo el primero se lo lleva todo. Vemos que nuestros amigos de Macherino nos han metido ahí unos $2,000 para que se lo pueda llevar. Venga, el primero se lo lleva el buen Abel con este Oni, que me encanta ese traje, ya que se despedaza una vez, cada vez que le pegan el focus. Se empieza a desarmar y vemos sus patagorrías. Los dentros vienen en este momento en modo perfecto. ¡Uy! Pero sale muy bien. Shoryu, excelente DP. Venga, cuidado, buen cancel con muy considerable para round. Bien de parte de... ¡Oh! Le sale caro el Shoryu EX. Y Abel se lleva el primer match con este Onitsuka, el buen Oni. Saludos a Edgar y a toda la raza que va llegando. Mira, Edgar y Edgardo, qué loco, chavón. Los dos ahí entrando simultáneamente, señores. Saludos, buenas noches a todos. Venga, si viene este match muy bueno contra Roquendo. Intenta entrar con el chiflador, no puede. Y a la ventaja es para Rock, que hace bastante daño con ese golpe de lejos. Excelente ahí con su chaqueta del Thunderstroke. Cuidado, se sale con el chiflador, muy bien, a ver. Aunque tiene poca vida, vámonos bien de parte de Rock. Aprovechando todos los elementos de este boxeador, que una vez que te pega es muy difícil salir de esto. Venga, señores. Buenos matches que están aquí en el torneo, ¿eh? Por cierto, qué bueno que se alcanzó a armar el torneo. Creo que pudo haber más gente que entrara al torneo. Sé que hay jugadores por ahí de Ultra, pero venga, la situación y los días. El día lluvioso no se dio para bien, pero venga, continuamos con el match. Venga, problemas, ya ese Oni tiene poca vida. Vamos a ver cómo se con la media, después chiflador, apertura para combo. Intenta cruzarlo de una manera muy rara ahí. En peligro, sale focus que no funciona y Rock empata las cosas 1-1. Venga, topados ahí, señores. No me da chance de darle un trago ni a mi cabrón. Dos, tres. Venga, buen con el agarre. Bastante daño ya en posición de perfectidad. Se lo quita muy bien con doble counter. Buen Roquendo. Ambos de la escuadra de CW. Directamente donde estamos jugando, señores. Venga, con todo. Uy. Chiflador, 70 segundos. Uy, poca vida para Rojo. Venga, y match point para Bell. Ahí los podemos ver en pantalla, señores. ¡Vámonos! Match point para Abel con Oni. Rojo, el buen Dudley, para el que no lo identifique. Street Fighter T-Strength ahora. Bien acá. A renombrar el Street Fighter 4. En Street Fighter 5 no le han dado oportunidad. Se me hace que hasta ahí quedaron los personajes de Street Fighter 5. Venga, ya acorralado. Es peligroso. Está en la esquina. Es cierto, no he visto que salga con el rayo. Uy, empatando las cosas bien de parte de Abel. Vámonos, ya le tiene esquina. Esto es peligroso. Buena la presión para terminar con un agarre. Cambia de lado después. Uy, lo deja el stun. Se lo va al canal de las estrellas y con focus cierra muy bien de Abel, que avanza. Dos a uno. Ya se fueron al menú. Vamos a ver quién sigue aquí en la panza cam. La panza cam ahí viendo toda la banda. ¿Ya saben quién sigue? Sí.
Venga, ahí está en pantalla, señores, al buen Cooks, a Chino, parte de juez y de la organización de este hermoso torneo. Vamos ahí con su chaqueta negra y con playera blanca, playera negra, el buen Cooks. Déjenme regreso para cambiar los nombrecitos y regresar los scores hasta cero. Muy bien. The craziest and wildest fighters have assembled from around the world to join in the fight. But only one will be declared the best. Venga, de la escuadra de Team CW, el buen Cooks, de parte del Team Street Fighter Monterrey y CM Chino. Ahora con Rolento, sin tomar prisioneros. El buen Rolento, estamos aquí directos desde Eternium. Los altos hornos. Un churrumay con limoncito. Venga, Cucu, ya con Evil Ryu. Ya lo vimos cómo desplomó al Popín. Y ahora se viene contra el Chino para avanzar por el camino de los luces. Venga, con todo bueno, con su vaso. Ese tubo que pretende ser bastante sólido, pero cuando avienta ese golpe se dobla. Es como los magos esos de mentiras. Venga, el peligro. Uy, bien, se lo lleva atacando por todos lados. Chino, es difícil predecir la dirección de los golpes de Rolento, ya que tiene un buen ritmo, agarra ritmos por arriba, por abajo y después se confunde todo. Edgar, saludos. Y ya ganas el compi. Así lo es. Bien, Edgar, le mando grandes saludos. El que está en el sillón. Venga, al cienazo. Cuidado, ya problemas. Para Chino, de poca vida, venga. Pero no es el final. Oh, discúlpeme, te mató. No puedo ni narrar. Empata las cosas, bien, Cucu ahí. No uno, señores. Ay, déjenme lo doy un trago esto porque estoy ahogando. Vámonos con todo, sale muy bien con el DX ahí. Chino ya lo manda, se va a dar un poco en posición de perfil. Uy, se sale bien con el counter shorty. Uy, con el slide y se lo lleva Chino el primer match. Venga, bien de Chino. Haciendo. Intentando atacar con bastantes cuchillos. Que quiere saber dónde lo saca. Tramontina lo patrocina. Uy, no mantenía la distancia con cuchillos, aunque no le funciona tanto. Ya es que tiene desventaja ahí en la vida. Güey, se cruzó. Rayado por el bastón maquino. Una y otra vez, bien. Lo mismo. Pero Cucu completo. Completo, venga. Bien, buen daño. Y ventaja para Cucu. Uy, la fibra óptica. Corta el cuello. Vámonos. El parte del Chino que queda ahora en match point. Venga, se viene con todo. Vámonos. Uy, cuidado. Ya. ¿Qué pasó? Venga, una disculpa, es que me están pidiendo los taquitos. Venga, oportunidad para Chino para ya llevarse el match, pero Cucu está haciendo lo suyo y ya lo tiene 20% de la vida. Uy, cuidado, machetazo, no funciona. Cerca muy bien Chino con la rodaca, después lo agarra. Uy, que le pegó de frente. Jugando con los espacios Chino ahí, bastante bien. Tocar ahí fue difícil. Cuidado.
Con la tubería. Uy. Venga, señores, oportunidad para Cucu para empatar las cosas, pero sigue siendo match para el chino. Jugando con los espacios, muy bien chino aprovechando sus barritas. Uy, las desploma todas, ¿eh? Pablo se avienta y Rainy Demon, excelente ahí de parte de Cooks. Va a empatar las cosas, pero no es el final. Venga, bien de chino aprovechando el combo completamente. Y luego no, sí pegó los cuchillos. Falle Pixel. Uy, se lo lleva con el Hadouken. Intentó brincar con el tubo y Cucu empata las cosas, pero es 1-1. Vamos. Tercer match, el primero se lo lleva Chino, el segundo se lo lleva Cucu y ahora sí, el que gana se lo lleva Cucu. Es el final, por cierto. Venga, ese Ryu metalero es el Evil Ryu. Venga, el Ryu enojado. Cuenta la historia que Akuma tuvo que matarlo porque tiene un hoyo en el centro con el pecho. Tuvieron que sacarle el corazón para que pudiera convertirse en poder de Dark Lord. Es Ryu malo. Que esté con el pelo largo, pelo de trapeador. Saludos a Cancún. Sino terminando después con un slide. Está prácticamente empatado. Oportunidad para. Uy, terminando con un show. Uy, buen slide ahí de parte de Cooks. 4 segundos, cuidado, chino con poca vida, eh. Un agarre, cualquier cosa, el perro nos ataca. Uy, un antiaéreo ahí. Y Cucu manda esto al 1-1, 1-1 en rounds, 1-1 en match, señores. Las últimas consecuencias, vamos a ver. Este round va a decidir quién avanza. El bastón, pero Cucu, cuidado, ¿a qué momento se puede recuperar ya que tiene el super completo y el ultra? Buena presión la del chino, venga, Cucu tiene que salir en este momento. Sale con un shoryu para empezar. El chino ya sin EX, pero con mucha ventaja de vida, esto puede ser benefactor para que pueda hacer cosas, termina los rectos. Magic Pixel que se lo lleva el chip, creo, con los cuchillos. Muy bien, de parte de Chino aprovechó bastante bien este round para hacer mucho, mucho daño comenzando y dejando a Cucu en una posición muy, muy molesta y lo manda a hacer 5000 lagartijas. Esto va a ser imposible. Eso ya, si nos vamos a la cámara de la panza, a la panza cam, tenemos ahora una rayuela. Ah, no, es el cinto. Bueno, va a cambiar la cámara ya que estamos viendo ahí las pompas de mi compadre. Venga, final de Winners. Venga, señores, y viene la final de Winners. No está por ahí, Chino, no sé si iba a ser a 3 de 5 o a 2 de 3. No sé si ya lo enjuiciaron y va a 2 de 3, ¿va a ser? ¿3 de 5? Venga, señores, y lo vamos a... Venga, y nos vamos a 3 de 5. Venga, señores, Monkey contra Jin. Era un interesante match. Cody contra... Sí, Viper, Crimson Viper, para los que no la conocen. Debutante del Street Fighter 4 y único juego en donde ha salido. Venga,
con todo, con los sismos. Es un Shujin. Está loco. Vámonos, pero Monkey no es cualquier adversario y ahora ya está aventando todo, lo manda al canal de las estrellas. Goku nivel 3 en la esquina, unos piedrazos. Todo el poder de un cholo. ¡Vámonos! ¡Un mega sismo! ¡Oh! ¡Lo vuelve a clavar! Lo entierra en su propio pozo. Excelente ahí de parte de Monkey, que se lleva la primera victoria en el round. ¡Vámonos! Venga con todo. Chin sale con la jornada de fuego. Bueno, Berkett. Excelente con los raconazos. Le avienta un poco de tierra Monkey. Bastante polvoso que está Training Stage. No han barrido en semanas. Intenta llegar con el plexo solar, después con Focus nivel 2, pero se sale Chuchín muy bien con el Shoryu. Venga, buen counter ahí de parte de Monkey con la tierra. Excelentes reacciones, por cierto. Intenta llegar por arriba. Cuidado. Solar plexus. Grabando, no puede. Buena defensa de Chuchín, aunque tiene poca vida. ¡Vámonos! ¡Vamos con el EX! Va a salir con Thunder Knuckle. Cuidado. ¡Uy! Mega brinco. Medio raro ahí, 50 segundos, señores, en este momento. Venga, venga. ¡Uy! Horripilante. Venga, 1-1, señores. Con las manos empatadas. Venga, están de llegar por arriba. Chuchín. ¡Uy! Lo agarró ahí, no hay... Extraña cosa, no sé qué pasó ahí. Le está contando a Rocco, después responde muy bien con el EX. Chuchín saliendo. Perdón, Monkey no va a salir con el tornado. Tiene poca vida, cuidado ahí. Fue estuvo raro esa acción. Se lo lleva con el throw, excelente ahí. Viper wins. Venga, Chuchín apuntando uno. Uno, el Chuchín, excelente ahí con Viper. Le queda el rush tremendo. Venga, señores, continuamos. Segundo match. Lleva Chuchín, excelente ahí con Viper. Venga, empezando con todo. Buen amigo Monkey. Ando a llegar con el flex. Bastante buena la primera. Que se sale con él. Con el DP, muy bien ahí. Cuidado, pero no puede, se sale con un pingazo. Cuidado, overhead no funciona. Buena la presión, Monkey. Necesito clavarlo ahí, pero el overhead no funciona. ¡Bien! ¡De parte! ¡Dos, tres! ¡Uy! Pero no fue el final para Monkey, pudo hacerlo. ¡Uy! Se lo lleva con el agarre. Bien ahí. 1-0 en matches. 1-0 en rounds. Chuchín va a la ventaja, pero ha estado bastante cerca. Buen amigo Monkey de matar las cosas. ¡Uy! ¡Vámonos! ¡Uy! Poca vida para Chuchín. Ahí de parte de Monkey. Vamos a ver cómo es esto. Uy, cambia el agarre. Vámonos. Poca vida para Chuchín. Vamos a ver si Monkey puede solucionar esta situación. Bien ahí con el antiaéreo. Un trade, lo he hecho, pero. Venga, 1-1 en rounds. Pero 1-0 en matches. Chuchín tiene la ventaja en este momento. Intenta salir con los taconazos, es difícil. Hace bastante daño, venga Chuchín ya con 35% de la vida. Uy, métricamente se lee aquí. Se analiza. Intenta cambiar de lugar, es difícil. Uy, mega brinco, cuidado. Fly y empatados prácticamente en vida. Intenta pegarle con el mismo. No funciona, puede ser criminal opa. Venga, bien, y Monkey empata las cosas 1-1, señores. Excelente de parte de Monkey con este Cody, el tremendo. Vámonos. ¡Vámonos!
ya con poca vida. Cuidado. Venga, buen counter. Bien con Criminal Upper. Excelente ahí de parte de... No, déjenme le doy un refresh a estos señores. También un buen stop ahí. De toda la banda. Venga, cuidado ahí. Uy, con el chino. Uy, poca vida para Monkey. Cuidado ahí. Pase. Y se lo lleva con un tanto de mapa. Y esto es 1-1 en rounds. 1-1 en match, señores. Contra Chuchín, recordándoles que es 3-5. Es la final de Winners. El que gane de esta va a Grand Finals. Arriba, Monkey, pero es difícil. Cuidado, Walter, ya con... Uy, todo el super pedazo de cárcel ahí, importante. Empatados en la vida, 70 segundos. Empatados en rounds, empatados en los matches, empatados con el ultra. En cualquier momento, uy, intenta pegar con el... Bien de parte de Monkey. Segundos después con el bingo, cancel. Vámonos con el ultra, excelente. Y se lleva el segundo match. Esto se va... 2-1, señores. Parte de Monkey, excelente ahí. Cerró muy bien este round. Como si lo estuviera jugando estos días. Las leyendas cuentan que los jugadores siguen jugando en su mente. Venga, empieza muy bien. Intenta hacer de nuevo. Patadas. Quítese, lo agarra ahí con las esposas. Las esposas con las cadenas más grandes del mundo. Lo dejaron. Le dieron mucha chance. Cuidado, Chuchín empatando las cosas muy bien. Uy, después cierra con el cancel. Termina con los cuatro taconazos de juego. Excelente. 1-0 en rounds. Bien de parte de Chuchín salvando su match. Vámonos. Ahí con el sismo. Monkey respondiendo rápidamente. Intenta agarrarlo, no puede. Chuchín no se va a dejar. Esquina peligrosa. Sale con el tanto rojo dos veces. Bingo ahí. Como si nada. Venga, overhead. Buen counter ahí de parte de él. Vamos a ver. Uy, se lo lleva bien ahí. Ese over que pega. Tremendo. Y match point para Monkey. Venga, Chuchín puede empatar las cosas. O Monkey cerrar el match completamente. Vamos a ver cómo responde a eso. Ataque tremendo de sismos que no se puede ya narrar. Vámonos con todo. Muy difícil. Buena con el slide y ahí de parte de Monkey. Tenía la ventaja. Uy, pudo continuar. Combo ahí. Fue bastante difícil, pero se entiende con el throw. Sale de nuevo con el bingo. Venga, esto va a salir muy caro. Intentó cambiar las cosas con la tierra. Después, Criminal Upper termina y Monkey avanza a la gran final 3-1 contra Chuchín. Señor Chuchín baja ahora. Chuchín baja ahora a Loser Side. Señores, vamos aquí a la Panza Cam. Aquí en las panzas y vemos ahí a la racita. Vamos a ver a quién nos mandan de nuevo ahí. Abelillo. Amiguillo. Venga, vamos a cambiar los nombres. Viene aquí A to the B. Bueno, Abel. Contra el chino. ¿Está por ahí, chinito? Vamos a ir cambiando los nombres. Venga, buen match. Este Monkey que ya se posiciona en el
la gran final. Y Chuchín pasa a la final de luces esperando ganador de entre Abel y Chino. Vamos a cambiar los nombres, aprovechando para cambiar los nombres. Fighter Monterrey, CM, Chino. Venga, señores, saludos a toda la gente ahí del chat. A la raza, ya estamos. Esto es Luz de Semifinal. The craziest and wildest fighters have assembled from around the world to join in the fight. But only one will be declared the best. El que, recordando que el que gane va a pasar contra Chuchín para pelearse el espacio en la gran final contra Monkey, que nos está esperando ya ahí como jefe final. Ya se acabaron todos mis chorrumais, se compraron un kilo y ya se los acabaron todos, señores. Training day. Fists will fly at this location. Venga, señores, regresamos. Es 2 de 3. It's the battle of the century. Abel con Oni, Chino con Rolento. Está checando botones, creo que ya está todo bien. Para un intercambio ahí para resetear. Checando los botonazos. Uy, ya lo vimos aquí en cámara dándole un buen trago. Se viene costado. CM Chino. Rolento. Ganando la batalla en el aire. Muy bien. Pero con un counter ahí. Pues sin calor loco. Uy, granada en la garganta. Cuidado, empatado prácticamente la vida. Que pega la pierna, no lo pega. Pues terminando con la pega. Las reglas. Las reglas. Viene ahí de parte de Chino. Está en la esquina, peligroso. Salir la segunda. Va a responder con ese. Cuchillos y ex. Pues intenta agarrar y no puede. Empatados en la vida, cuidado ahí. Uy, se sale muy bien Chino con esos cuchillos. Y ex llevándose el primer round. El tercer cuerpo Chino, pero muy bien. A ver, el Chorio. Bastante daño que hace ya. Chino tiene poca vida. Uy, Chorio y X que va a salir muy caro. Aprovechando todo, pero se reivindica muy bien Abel ahí con ese Chorio. Prácticamente no ha estado muy cerrado estos dos rounds. Recas completo de parte de Chino. Uf, y la batalla en el aire. Se la lleva muy bien con ese bastonazo. Marcando muy bien ahí Chino su primer score. 1-0, señores, aunque bastante cerrado este match. The battle has begun. Fight. Venga, vamos al match número 2. Se lleva la ventaja este asesino, sueldo. Bueno, lento, que por cierto ya tiene todo un ejército. Arriba con este báculo, es bastante lento. Se sale muy bien Abel con el Chorio. Poniendo la famosísima niña. Le rompe muy bien el combo. Le rompe todos los vidrios después con un buen agarre. Intenta cambiar el lugar, es difícil. El aire Chino jugando bastante con los espacios arriba, abajo y después confundiéndolo con unos. Arriba se hizo ganar de nuevo. Sorprendiendo con un cuchillo en la panza. Viene ahí Chino marcando otro round. Y está a match point, ¿eh? Recordándoles que es Luz de Semifinal. Así que puede llevarse a 2-0. Abel obligado a ganar este round.
sino un poco más relajado en la parte de atrás. Cuchillos. Toma, pegar ese poco, no funcionó. Ya está el 50% de la vida. Uy, va a aprovechar esa situación. ¡No lo hace! Por garrafal aquí, vecino. Falta Abel, buena presión. Intenta salirse con Lee X. No es suficiente. Vámonos. Uy. Cuidado. Energía aérea. Pues con el throw. Tiene poca vida, pero. Muy bien, chino. Aprovechando los Shoryus. Abel está fallando ahí. Cambiar de los lados del chino con los Shoryus. El festival de la garra, Beca. Completa la reja, no, solo dos. Completa el rico de chiflador. Bien, de parte de Chino que marca 2-0 contra Abel. Y Chino mantiene posición para jugar contra Chuchín. Venga, señores, ahora sí se viene Loser Finals. Ahí está nuestro amigo Chino y nuestro amigo Chuchín. Vamos a ver quién de estos dos. ¿Es a 3 de 5? Sí, Loser Finals. 3 de 5 para ver quién avanza a la... ¿Eh? Ah, va a claudicar. Ah, su... Venga, ahí vemos a los dos. El buen Chuchín con su sudadera de Under Armour. Ya, buen chino. Con su chaqueta Killfinger. Los van a identificar, vamos a cambiar los nombrecitos. Tengo en modo manual, así que tengan un poco de paciencia. Buen Chuchín. Ay, chino, ¿para qué le cambiamos el nombre? Voy a aprovechar para... ¡Ey! Estamos descubriendo aquí al ladrón, hombre. ¿Qué se está robando ese muchacho ahí atrás? Venga, señores. Aeropuerto del Norte, Marino Escobedo. CW, Chuchín contra Team Street Fighter Monterrey. CM Chino. Rolento contra Chris on Viper. Pone bueno. Después de un mes, ¿verdad? Que la aperturaron. Pues están saliendo plantas de hielo. Venga, y toda la banda. Apodáfica, atrás ahí, empleados. Cuidado, peligro, Chino tiene. Venga. Estoy diciendo estupideces mientras el round. Rápidamente, pero escape la enterito. Oh, venga, lo manda al canal de la estrella. Poco nivel 3. Chino, perdona la vida. Y lo termina otra vez con la batalla en el aire. Con ese golpe de billar. Este tubo que no hemos desesperado. Ya que está hecho. Dejando ahí el avión que está rifando, hombre, el presidente ahí está atrás. Se lo ganó el Balrog al parecer. Entró a la rifa. Venga ahí. El COP 95 dice. Venga, cuidado. Uy, sale muy bien con el chico. Bien con eso. Chuchín peligroso ya con Chuchín. Jugando con todo el escenario. Cablevisión no va a funcionar. Venga, matados en la vida. 1-1. ¡Nandatos! Ahora no puedo cuchillos que contra ningún lado. Bien ahí. Lento patrocinado por Tramontina. Saludos al Kung. Y a toda la gente. Venga. ¡Uy! ¡Dos veces! Muy bien, de chino, esa es. Los movimientos clásicos, el doble tubazo para después llegar por abajo con una patadita y empieza el cambio de los lados. Muy bien ahí de chino, jugando muy bien con los
ataques. Venga, y esto va 1-0. Dice Chino que Chuchín claudicaría en el segundo. A ver si es cierto. Cancelando el sismo. ¡Esa presión, señores! Excelente, los cubazos. Parecía broma, pero el Chino ya le hace 30% de daño. ¡Oh! Ya Chuchín se la regresa con 5 Thunder Knuckles seguidos. Empatados prácticamente. Esa patada, venga, por atrás. Segundo, cuidado, y overhead, no funciona. Bien, le falta el Chino, que viene con los rechazos, pues con doble cuchillo, y ¡yes! ¡Qué locura! Y con un agarre muy bien de parte del Chino. Venga, bastante, bastante confiado. Muy bueno, muy bueno. Traga mucho ambos de la marcha. Daño ahí con los mismos, pero Chino empata la forma. Llegando por arriba los mismos. De nuevo llega ahí el avión presidencial. Uf, intentó agarrarlo, pero pasó espacio. Con la reca. La presión de Chino con problema de vida. Uy, sale con cuidado aquí con Chuchín. Ojo, tiene el super y el ultra completo. Usando la tarta de EX. Coge a EX. Excelente. Buena oportunidad para Chino para llevarse el round y su segundo match. Venga, bien. Bien ahí de Chino, que ya va 2-0. Vamos a verlos ahí. Chino dándole el trago de la victoria. De hecho, Chino analizando las cosas. Y para el pase a la gran final. Vámonos de nuevo. Continuamos aquí en el live fuerte, señores. Venga, con todo. Bien, ya tiene ventaja ahí. Chino en la vida. Tiene dos matches. Buena con el agarre con granada en la garganta. Sale con los tacos. Después. Uno verde. ¡Uy! Tiene poca vida. Cuidado. Sale muy bien con el famosísimo Thunder Knuckle. Recordando que es loser, señores, el que pierda va a quedar eliminado. Venga, con todo. Buena defensa de Chuchín. Empatando las cosas con un throw. Bueno, vámonos. Excelente, parte de Chuchín. Terminando con un sliding. Buena la presión. Venga, Chino, 40% de la vida. Venga, bien. Bien, de parte de Chino, que va a empujar las cosas con las recas. Uy, intentó pegar con el focus, no fue suficiente. Bien con el juego ahí de distancia. El final, no lo creo. Uy, Chino con la fibra óptica no fue suficiente. Y Chuchín marca un match más. Esto va 2-1, señores. Venga. Vámonos, cuidado ahí. Saludos ahí al buen. Buen rostro, me viene llegando. Ahora banda. Llegar por. ¡Uy! Sismo, no fue suficiente, granada en la garganta. Uy, bastante daño que le hace. Cuidado ahí. Vamos, cubazo. Suficiente. Vámonos. Uy, llegar por arriba. Jugando con los espacios, pero un Shoryu que fue un trade lleva esto a match point para Chino. Chuchín reaccionó muy bien con ese Shoryu, pero no fue suficiente ya que el trade lleva la victoria. Venga, cuidado. Buen Robert Head después de la bota del fuego. Con los throws otra vez, el Robert Head dos veces que ha pegado su tiro.
Peor, sino ya tiene 30% de la vida. Es peligroso. Intentó agarrarlo, pero no puede. Venga, Shin con super y ultra. A ver si no se lo lleva para el launch. Bien, parte del chino completando las recas. Este peligro, Chuchín. Vamos a ver. ¡Uy! Se salva muy bien con ese throw. Venga. Shin siento un poder que no ha hecho en todo el torneo. Haciendo muy bien para escaparse. ¡Uy! Cancela, pero después que revisión no lo agarra el coaxial. Y Chuchín empata las cosas 1-1 en rounds, pero sigue siendo match point para Chino. Venga, y fue un buen chip. Yo vi por ahí al Chino soltando el control ya de victoria, pero no fue suficiente. Ahí van los chillas. Una. ¡Uf! Bien, te falta el Chino. Entra bien, Chino. ¡Uy! Pudo terminar con los récords, pero le faltó un poquito de tiempo. Saludos, por cierto, a toda la gente que está en el chat. Y la gente que está en el chat también le mando todos nuestros viewers de oro. Venga, cuidado, tiene ya el peligro. 10% de la vida, esto es muy peligroso. Intenta salir con las recas. Uy, Chuchín empata las cosas 2-2. Esperando que se aprende 5 para pasar a la Grand Final. Ya lo está esperando Monkey ahí en Winner's Eye. Venga, Chino hace un cambio considerable ahí. Ahora con Balrog. Chuchín tiene de la victoria. No pudo cambiar de personaje, se queda con Viper. Creo que es su main y su second es Viper, así que no tiene por qué cambiarlo. Pero Chino, multi-characters, ahora viene con Balrog. Vamos a ver cómo reacciona ahí. Buen Chino con el boxeador. Puede ser un cambio importante porque es que le puede cambiar el terreno a Chuchín. O puede ser Mind Fox para él mismo. Cuidado ahí. Ya lo tiene. 40% de la vida. Cuidado. Uy, venga, Chino. Liberando. Sale bien con el Choryu. Por atrás no funciona. Después, el throw. Lo manda al Stone. Uy, nivel 3. Chuchín. Match point, se me hace que el Chino no debió haber cambiado el personaje. Tenía muy buen juego con Rolento. Venga, ganando la batalla en el aire. Bien, de parte de Chino. Venga, Chino, ya con poca vida. Dos cabezazos. Un besillo por ahí, seguramente le robó. A la Viper. Tiene que llegar Viper aquí con los Gunnar. ¡Uy! ¡Uy! Bien con ese cancel del Red Focus, pero Chino reacciona muy bien con Lee X. Cuidado, tiene poca vida, 5% para Chuchito. Aunque puede cambiar las cosas ahí. Está empatando el juego con Sismo. Después lo va a mandar al Stun. ¿De dónde lo mareó? Y Chuchín 3-2. Le sacó la vuelta Chuchín, excelente. Eliminando a Chino. Y señoras y señores, gran final. Se viene la Grand Final. Buena la victoria de Chuchín ahí. Déjenme cambiar el nombre rapidito. ¿Qué le pasó a Chino, hombre? Chuchín contra Monkey. Ya lo tenemos aquí a los dos en pantalla. Nuestro buen amigo Monkey con su sudadera Adidas y Chuchín con su sudadera Under Armour. En el fondo vemos ahí a la bandita agarrando, echando taquito, buen Abel. Copa Marcelo, jugando con los perros. Y aprovecho para mandarle saludos a toda la gente que está ahí en el chat, toda la gente que está en el stream. Le mando muchos saludos, señores. Ya estamos en gran final.
y recordando que Juanqui está en Winners. Venga. Repetimos aquí en el aeropuerto. El aeropuerto no, señores. Hay unos escobedo, venga, con todo. Hay un con Monkey, con este Cody encarcelado, que ya lo vimos. Irse derecho, todo Winners. Pero Chuchín sorprendiendo en losers chinos. Y esto hizo que sin avanzar hasta la gran final. Venga, se intenta salir muy bien ahí. Empatados prácticamente, pero la tierra cambia las cosas. Los piedrazos, de repente. ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Es el jackpot! Venga, el primer round se lo lleva muy bien. Sí, con el super criminal. Venga, que Chuchín con considerables tres barritas del super. Aperturando con el overhead. Venga, bien, bueno, ya lo cuidado, se sale muy bien, Monkey. Óndele, lo dejan en el mismo. Buen crossover ahí. Venga, el Chuchín, que no funciona y el cancel. Uy, cuidado, que maldito, matar a Rufi aquí. Uy, vea, ese fue, no fue el final. Ya tiene oportunidad y de empatar las cosas. Recordando que no tiene de luces, tiene que ganar. Tiene que resetear el match tres veces. Venga, no, perdón, ganar tres. Resetearlo. Venga, y se van 1-1. Y está aperturando ahí Monkey con las piedras. Venga, en aire, pero responde con el shorty. Cuidado ahí, intenta llegar por arriba. Uf, no lo pudo agarrar, le faltó tantito. No, 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 no. Venga, elimina al Oper EX. Throw escape. Bajado, llegando con el Slidey. Elimina al Oper de nuevo. Buena defensa la del Chuchín. Pues lo agarra y lo deja en la esquina. Cuidado ahí. Vamos a usarlo. Bingo. Lo verge tremendo. Y de parte de Mónica, pues salir caro el daño que le hace Chuchín llevándose el primer match. Esta Crimson Viper. Ahora, señores, match número 2. Vamos a ver si Chuchín puede hacer la hazaña de resetear esta gran final. Uy, la batalla en el aire es para Monkey y eso lo va a dejar en posición ventajosa. Venga, tanto daño que le hace, no puedo creerlo. Intenta pegarle con el bingo, no es suficiente. Sismo y empata las cosas ahora, Chuchín. Uy, vaya ese Shoryu, el cual sale muy caro. No va a estar perdonando para nada, Monkey. Por abajo. Uy, Chuchín, se me hace que pudo haber pegado sus patadas. Prefiere mantenerlas ahí. Ahora por atrás, después la garra. No es el final, empatados. Uy, intenta agarrarlo excelente con el Tech Throw. Uy, venga, nada, señores. Bien, parte de Monkey manteniendo la calma. En todo momento, 1-0 en rounds, pero van 1-0 más. Sí, tiene la ventaja. Bien, de parte de Monkey terminando y cerrando su combo con Rimmel López. Está cruzado. Y lo hace bien, de parte de Chuchín y haciendo buen daño. Uy, no es suficiente. Vámonos. Por el Criminal Upper EX. Empate de Monkey, que tiene la ventaja en la vida. Intenta agarrarlo, buena presión. Otra vez con el throw. Venga, después termina con el Criminal EX. Y se empatan las cosas. 1-1, señores. Vámonos, match número 3. Recordándoles que es la final, ¿eh? Esto acercarse. ¡Uy! Falla ese Shoryu, que creo que lo pudo haber castigado un poco mejor. Venga, poca vida. Le ha bajado mal. 50%. ¡Uy! ¡Qué tanto daño! Ahora de Monkey se sale de ese momentum que agarra a Chuchín. Agarra vuelo y no lo paran. Es como niño en avalancha. ¡Uy! ¡Vámonos! Final destrucción, ahora sí.
¡Ay! Le hace bastante daño. Venga, oportunidad Monkey para jugar con los espacios. Intenta hacer el cross-up dos veces. Después sorprende con el throw. ¡Uy! ¡No para! ¡Muy bien! Monkey con Magic Pixel, prácticamente nada de la vida. Hace dos buenas decisiones. Las dos intenta llegar por arriba. No le funciona, pero después la siguiente la hace como un bite y dos veces termina con el agarre. Aprovechando muy bien los tiempos. Ahora ya empieza Chuchín a atacar. Segundo round, señores. Bastante rápido, recordando que Chuchín viene de Losers. Por si preguntan qué es la LI, es que viene de Losers Side. Tiene que ganar las tres, resetea y volver a ganar tres. O sea, seis en total, no, solo tres. Uy, lo manda por el pollo. Foco nivel 3. Bien de parte de Monkey, que le sale debiendo un poco de vida. Y se lleva las cosas 2-1. Venga, nos vemos ahí los dos un poquito confiados en la cámara. Vámonos, señores. Esto podría ser el último match de la noche. Chuchi tiene que hacer algo. Uy, Johnny va a salir bastante caro. Bien de parte de Monkey, aprovechando la situación. Buena defensa la ha hecho Chin para responder después con un throw. Vámonos, sale con el bingo rápidamente. Ya lo tiene en la esquina. Uy, se sale con un mega bingo. Después les da unos cuantos toques ahí en la 100. Hacer el overhead, no funciona. Cross-off, perdón. Magic Pixel para Chin. Está un poco tranquilo aquí, Monkey. Uy, venga. Buena ahí con el counter, señores y señores. Tournament point para Monkey. Esto podría llegar a ser el último round de este torneo, señores. Vamos a ver si Chuchín puede sacar la casa. Chuchín, que lo estuvimos esperando ayer en el torneo de Marvel. Venga, con todo. Venga, Chuchín empezando. Ya tiene a Monkey el 50% de la vida. Y no ha dejado de jugar aunque sea en la venta. Vámonos con todo, ya tiene súper peligroso. Y también el ultra, Vámonos, le va a pegar. Uy, sí le pega, pero no es el final. ¿O sí es el final? Va a cerrar con broche de oro y lo hace. Excelente de parte de Monkey, que se lleva el torneo, señores. No permitió a Chuchín resetear. Muy bien de parte de Monkey, aquí lo puedo ver en pantalla. Contento. En la panza cabe. Excelente ahí de parte de Monkey. Señores, pues bueno, felicidades una vez más para nuestro buen amigo Monkey, que se lleva este gran torneo. Y pues yo creo que íbamos a seguir con las retas. Yo me voy un descansito, señores. Se lo va a dedicar a Edgardo el torneo. Aquí está, me dice. A mí me hubiera pelado toda la vida. unas palabras. Amigo Edgardo, aquí te espero, amigo. Tú sabes lo que te espera. Pero... ¿Quién sabe lo que te espera? Sí, sí, claro. Venga, señores, y pues... Buenas noches, yo voy a andar por aquí. Aquí vamos a estar echando más retas, yo creo. Pero ahorita nos vemos. Dice que 500 varos primero a 5. Dice que te vengas, güey. Que le pague el Uber con lo que ganó. ¿Sí? A ver, ¿sí fueron 8? Sí, va. Ahí está. Ahí está el dinero del premio. Ya pedí Uber, dice. Aquí lo estaremos, señores, y pues buenas noches. Mi nombre es Pomín Cantú. Ahorita llego y lo berreo, dice. Vamos, cabrón. Venga, señores, pues... Al rato nos vemos. Yo por aquí voy a andar. Aquí siguen las retas. CW.
Por mí es todo y ahí nos vemos en el próximo stream, señores. Viendo ahí la banda.